Tokio es una ciudad repleta de lugares por descubrir, pero entre ellos, Shinjuku es uno de los más populares e interesantes. Es el principal centro comercial y administrativo de la capital japonesa, e incluso se lleva algunos récords mundiales, como el de tener la estación más transitada del mundo según el libro Guinness de los récords, con un promedio de 3,64 millones de personas cada día. Sin embargo, no todo en este barrio es ajetreado y bullicioso. También alberga muchos más atractivos que pueden sorprenderte. Acompáñanos en esta ruta por los mejores destinos que conocer en Shinjuku. ¿Qué ver en Shinjuku? 10 lugares imprescindibles. 1. Tokyo Metropolitan Building. Esta espectacular construcción te permitirá disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. El Tokyo Metropolitan Building alberga en su interior las oficinas y la asamblea del gobierno de Tokio. Se trata de un edificio compuesto por dos torres de 243 metros de altura que cuentan con un observatorio panorámico a 202 metros, desde el cual, en días despejados, puede divisarse el Monte Fuji, la Tokyo Sky 3 o el santuario Meiji. La entrada es gratuita y lo único necesario será pasar un control de seguridad antes de tomar el ascensor que te elevará hasta el mirador. Además, te recomendamos que disfrutes de estas vistas no solo a pleno día, sino también por la noche cuando la ciudad toma un aspecto mágico al iluminarse. 2. Shinjuku Gyogen Park. El Shinjuku Gyogen Park es nuestro preferido de todos los parques de Shinjuku, puesto que le permite al viajero desconectarse completamente del ámbito urbano. Con cerca de 60 hectáreas de superficie, presenta tres ambientes diferenciados: un jardín japonés repleto de estanques, puentes de piedra, pequeñas islas, montículos y también un jardín inglés y uno francés. Además, posee un invernadero con plantas tropicales y más de 1.700 flores, una galería de arte, un restaurante y las típicas casas de té japonés. Es un lugar ideal para dedicarle un buen rato. 3. Kabukicho. Este es el nombre que recibe el barrio rojo por excelencia de todo Japón y tiene su origen en la intención inicial de construir un teatro kabuki a finales de los años 40 en esta zona, aunque la construcción nunca llegó a materializarse. Actualmente podrás encontrar una enorme variedad de locales dedicados al entrenamiento adulto, desde bares y restaurantes hasta loft hotels y clubs de host. Si bien es cierto, la mejor forma de apreciar la vista es durante la noche. 4. Omoide Yokocho. El nombre de este destino puede traducirse como Callejón de los Recuerdos. Se trata de dos callecitas japonesas con una gran aglomeración de diminutos restaurantes, cada uno con una capacidad máxima de entre 10 y 12 personas. Es un lugar muy pintoresco, en el que se percibe un tentador olor a yakitori, uno de los pinchitos de carne hechos a la brasa típicos de la gastronomía japonesa que se venden en casi todos los locales. 5. Shinjuku Central Park. Este parque está rodeado por algunos de los rascacielos más altos de la ciudad, como el Tokyo Metropolitan Government Building, así como otros hoteles y edificios de oficinas. Sus espacios suelen ser frecuentados por trabajadores de la zona, especialmente durante su descanso a la hora de comer. Desde este lugar podemos tener lindas vistas de la ciudad y su arquitectura. 6. Park Hyatt Bar. Los hoteles Park Hyatt siempre han destacado por tratarse de una cadena de lujo que no todos pueden permitirse. No obstante, gracias a la aparición de su bar en la película Lost in Translation en el año 2003, este adquirió tal popularidad en el imaginario de millones de personas que muchos viajeros que visitan la ciudad no dejan de pasar la oportunidad de conocerlo, pudiendo tomarse una copa mientras disfrutan de un ambiente lujoso y de sus increíbles vistas. 7. Golden Guy. Esta es otra de las zonas de bares imprescindibles para conocer en la ciudad. Cuenta con aproximadamente 200 locales diminutos e izakayas, las típicas tabernas japonesas, con una capacidad máxima de 10 personas. El ambiente nocturno de la zona refleja la auténtica cultura japonesa, así que es un paseo que merece mucho la pena. 8. Statue Love. Esta famosa escultura de pop art es un escenario en el que no puedes dejar de fotografiarte. Obra del artista estadounidense Robert Indiana, su diseño original sirvió como tarjeta navideña en el año 1964, aunque posteriormente apareció impreso en un sello postal, fomentando su popularidad. Tanto es así que la escultura original se encuentra expuesta en el Museo de Arte de Indianápolis e incluso pueden encontrarse réplicas repartidas por todo el mundo y en distintas versiones de idiomas, tales como el hebreo, el chino, el italiano o el español. En Japón, la escultura no pasa desapercibida gracias a su llamativo color rojo que destaca entre los grises de los rascacielos. 9. Estatua de Godzilla Head.
Godzilla es un monstruo de origen japonés reconocido a nivel internacional, objeto de tantas películas como pesadillas. Su éxito mundial explica su presencia alrededor del país, especialmente en Tokio. Justamente en Shinjuku podrás disfrutar del Godzilla Head, una escultura inaugurada en 2015 y situada en el tejado del edificio perteneciente a los cines de Toho, a 52 metros del suelo. Podrás acceder a la estatua entrando en los cines y disfrutando también de las vistas de la ciudad de forma gratuita. Pero no solo eso, sino que allí mismo se encuentra el hotel temático de Godzilla, desde cuyas habitaciones puede disfrutarse de unas vistas privilegiadas de la estatua, así como de un pequeño show que incluye espeluznantes rugidos capaces de intimidar a los viandantes. 10. Shinokobu. Este es el barrio coreano por excelencia de Tokio, y el más grande de Corea. Encontramos su origen durante la ocupación japonesa de Corea entre 1905 y 1945. Durante algún tiempo fue considerado un barrio peligroso debido a los recelos entre japoneses y coreanos. Sin embargo, actualmente goza de una gran seguridad y está repleto de restaurantes coreanos, mercados y tiendas de alimentos especializadas. Y así llegamos al final de este recorrido por los mejores 10 destinos que conocer en Shinjuku, un colorido y variado barrio de la siempre viva ciudad de Tokio. ¿Conoces este barrio? ¿Cuál de los lugares mencionados te llama más la atención? Comparte con nosotros tus opiniones en un comentario. Y si quieres seguir descubriendo más destinos extraordinarios, suscríbete a nuestro canal. ¡Te esperamos!